Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Buenos días, cómo están? Qué enorme placer saludarles, mis amigos y paisanos, todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta poderosa red de digital de eh, información, las cosas como son, plataformas digitales por la mañana 6:30 m. Bienvenidos todos, cómo les va? Me da muchísimo gusto, verdad, saludarles todas las mañanas de lunes a viernes 6:30. A.M. Bueno, miren, quiero nada más compartirles eh, algo, una imagen así rapidito, porque hoy es una fecha de esas eh, tanto eh, que te dejan un sabor azúcar amargo, como dicen por ahí algunas canciones. Verdad es que el tema de la firma del acuerdo de Chapultepec que puso fin a una guerra fratricida civil entre los hermanos salvadoreños, entre nosotros, los, los salvadoreños, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes del el ahora partido político FMLN? En aquel momento, pues, el FMLN era un grupo insurgente que estaba conformado por, por cinco facciones, por decirlo de esta manera, ¿verdad? El, eh, el hecho es de que se llega a. después de. Una década de conflicto armado a, obligadamente, dicen muchos, a una firma, que es la firma del acuerdo de Chapultepec. ¿verdad? Y de ahí para allá, el bautismo que se le da es de la firma de acuerdo de paz, algo que este gobierno desde un primer momento decidió no conmemorar, no celebrar, porque consideró que eran totalmente una farsa que había beneficiado solo a dos grupos en... Eh, particular, ¿verdad? Para el caso, el FMLN y también, por supuesto, los eh, miembros del partido político que también firmaron en aquel momento por eh, la institucionalidad del país, que era el gobierno que encabezaba el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burcar Por cierto, eh, prófugo de la justicia porque tiene abierto aquí. Y esta es la imagen que se da precisamente... Hace un par de días, el fin de semana, para ser más específico, creo que fue el día domingo, cuando bueno, un grupo muy pequeño de miembros del FMLN, encabezados por su candidato Manuel eh, Flores, pues llegaron a ese monumento que se denomina Monumento Cristo de la Paz, ¿verdad? y ahí pues dieron algunas declaraciones relacionadas. Con discursos políticos electorales que tienen que ver precisamente con la carrera hacia la eh, cuenta regresiva del 4 de febrero, que es cuando vamos a ir todos los salvadoreños aptos para poder ir a las urnas a elegir y quién queremos que sea el que conduzca los destinos de este país por los próximos cinco años, de 2024-2029, y a elegir a la nueva Asamblea Legislativa. Hemos hecho una eh, invitación, precisamente pensando en todos cada uno de estos detalles, ¿verdad? Que pues permita de alguna manera a través del de eh, invitado que hemos convocado esta mañana, ¿verdad? El maestro Giovanni Galeas con nosotros esta mañana, maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Abaja, buenos días. Está bajando el volumen al teléfono. Sí, buenos días. Disculpa. <laughs> no, no se preocupe. Buenos días a todos. Buenos días a ti. Gracias por invitarme. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, bien. ahí. <laughs> bueno, hacía una introducción, pero quizás la voy a, voy a invertir, el orden de las ideas que traía para poder discutir esta mañana con, con eh, el maestro de Galeas, porque hay otras cosas que sí me interesan de sobremanera. Yo ayer mandé a entrevistar, y yo tomé la decisión de mandarlo a entrevistar <coughs> con uno de nuestros equipos, al señor Ronald Umaña, porque me llamó poderosamente la atención una declaración que él había dado en la movilización que hicieron en el marco del de tema del acuerdo de Chapultepec, porque eh, se movilizaron. Él fue parte de los que participó en la marcha de la conmemoración de la firma del acuerdo de Chapultepec quienes le llaman la firma conmemoración de la firma del acuerdo de paz allí él da unas declaraciones que yo fui y yo tomé la decisión de, de, de ir eh, de pedir que fueran a entrevistarle para que reafirmara lo que ya había dicho y es el tema de una famosa encuesta de boca de urna de el voto en el extranjero y me pareció a mí en Definitiva que era muy curioso, bastante raro, que se hablara de una encuesta de boca de urna por la implicación que tiene. Entonces, a mí me huelía esto como una mentira del tamaño del Estadio Monumental Cuscatlán, ¿verdad? Pero bueno, al final volvió y lo dijo, ¿Por qué, porque ¿qué implica hacer una encuesta para poder decir que en... Eh, el señor Joel Humberto Sánchez está dos, en esta votación precisamente que arrancó el 6, dos puntos eh, por debajo del de el candidato Bukele y entonces está en un empate técnico. ¿Qué implica eso? Bueno, tiene una gran implicación en definitiva, ¿verdad? Porque es una aseveración bastante eh, contundente respecto al tema y de lo que dicen. Pero a mí me pareció que era una situación que no tenía ningún sustento y que no podía hacerse. Pero lo vamos a escuchar para arrancar en definitiva del de análisis que queremos hacer esta mañana con el maestro Giovanni Galeas. Por favor, escuchemos. El exterior es primera vez que lo vamos a tener de esta manera, verdad digital y toda la cuestión. Yo siempre entiendo que es parte del fraude, eso de que van a votar un mes que condujo y vencido, que toda esa parafernalia que hicieron es fraudulenta. Pero yo creo de que ellos esperaban, los de nuevas ideas, obtener una votación masiva y fuerte a favor de ellos. Creo que les está saliendo el tiro por la culata. ¿verdad? Creo que no lo van a lograr. Vi que vi algo curioso. Boca diurna digital. Nunca lo había visto. Ya, o sea, había visto dos eh, bocas diurnas, o sea, entrevistas de boca diurna, pero de las tradicionales, no digitales. Claro, este voto es digital. Alguien se le inventó hacerlo digital. Me pareció fabuloso, verdad. La diferencia en las encuestas estas eran de dos o tres puntos, unos a favor de Bukele y otros a favor de Don Joel Sánchez. Entonces, digamos que hay un empate técnico entre los dos en las encuestas hechas de boca de urna. ¿Verdad? Porque la realidad no se sabe hasta que se abra la urna. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en eso. Pero me ha parecido simpático. Yo creo que los números no le salen a Nueva ideas como ellos pensaban. Entonces, digamos que esto, Juan Sánchez, ha crecido bastante. Eh, sería una segunda vuelta, ¿no? uh -huh. con los Sí, sí, sería una segunda vuelta, claro. Ahora, no debemos de olvidar que Joel Sánchez es diáspora. ¿Verdad? Él ha vivido allá toda la vida, a él lo conocen allá. Él tiene sus amigos allá. Los salvadoreños de la diáspora lo ubican a él allá. O sea, eso le ha dado cierta ventaja con el voto en el extranjero. Mire, y esas es encuestas, ¿Dónde, ¿dónde salieron? ¿Dónde están? Digamos? en las Mire, fíjense que eso es lo que me parece bonito. Es una empresa, es una mujer la que la hace, es una mujer la que la inventó y ella la publicó. Okay. y con, digamos, andábamos con que Juan Sánchez iba a renunciar porque últimamente. Encuesta Boca Diurna que tiene a Joel Humberto Sánchez de Arena, que es el candidato que él, que él el, apoya en un empate técnico con el presidente Nayib Bukele. ¿Es posible eso, maestro, desde desde algún desde asidero científico, poder hablar de una encuesta que se hace digital y que pues, puede ser una encuesta boca de verdad? A mí me parece que es que, que algo algún invento de, de, del señor Maña, pero, pero no sé, quiero 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 una opinión suya. Bueno, es tan posible como afirmar que Marlene Funes merece el premio Nobel de Literatura, ¿no? o tan posible como afirmar que Sánchez Serén merece el premio Nobel de Física, o si hubiera de filosofía, pues de filosofía. O sea, afirmarse, puede afirmar cualquier cosa, y Ronald Maña ha firmado... Ha afirmado. Cualquier cosa, el tamaño del disparate se da en relación a que. Mira los términos. Primero es una encuesta. Luego sí. habla en plural de que son varias encuestas. Uh -huh. Luego habla, termina hablando de una, dice, una empresa. Y luego dice, bueno, es una mujer. Sí, una mujer que reinventó. Bueno, una mujer. Vaya, ok. El problema es que reiteradamente este señor al igual que todos los factores, los voceros de oposición, incluyendo candidatos como el chino, y eh, últimamente Joel y a todos, todos Luis también. Luis Parada, ¿lo, lo sí, incluye ahí también usted? Sí, eh, ah, no, han eh, demeritado, legitimado las encuestas. Sí, todas. Dicho, no creo en las encuestas. Y las vamos a derrotar. Sí, pero no creo en ellas. Pero están hablando de las encuestas de la UCA, que es afín uh -huh. a la oposición, de la encuesta de la UFG que es afín a la oposición y están hablando de todas las otras eh, encuestas que se hacen de si es bueno es de saber los, los los nombres no sigalu uh -huh. en algunas ocasiones mitovski y eh, antes consistentemente también el EPG venía dando los mismos promedios con más o menos, pero dentro del margen de error, que son de 2 a 4 puntos, digamos, sí. el margen de error conocido según el tamaño de la muestra. Uh -huh. Bueno, no creemos en esas encuestas que tienen nombre, apellido, trayectoria, eh, algunas como Sid Gallup, que empezaron, ese, esa casa encuestadora empezó a trabajar en demoscopia eh, a principios del siglo XX, 1920 más o menos, hicieron su primera encuesta. Imagínate la trayectoria. Sí. Y trabajan en, prácticamente en toda América. Bueno, igual Cidgal, la UCA tiene anísimos haciendo encuestas. encuestas, la UFG ya tiene bastante trayectoria también. La tecnológica agarró algún tipo de experiencia también. Ok. Entonces, en esas no creo. Pero en la encuesta que hace una mujer, el nombre es una empresa. Bueno, a una señora se le ocurre hacer una llamada a sus amigos, a sus parientes, ¿por quién votaste? Eh, tal ¿De qué tamaño es la muestra? ¿Llamo a 15 personas? ¿A 20? ¿A 10? ¿A 100? ¿Cuál es su margen de error? ¿Cuál es su metodología? Cuando eh, se hace un trabajo de campo y se hace una encuesta, normalmente se cita una conferencia de prensa, uh -huh. que es lo que hacen. Lau, Silga, Lupla UFG, todos. Y ahí, frente a los periodistas o en un programa de televisión abierta, eh, dicen, bueno, la metodología fue este, el margen de error es este, el tamaño de la muestra es este, te dan una cantidad de datos. Y al final te dan las láminas y los promedios. Pero en eso yo no creo. Yo creo a lo que una mujer dice que preguntó. No tengo ningún otro dato empírico al respecto entonces bueno ese es el tamaño de esa invención de Ronald Maña, que no tiene sentido y, y bueno es como la retórica que hemos venido viendo eh, maestro de casi que de de, de de todos verdad bueno es bastante lógico pensar de que cuando una encuesta no una encuesta formal estamos hablando sí. no te favorece pues eh, tu primera reacción es descalificarla, ¿verdad? Pero ¿por qué no crees en todas las encuestas y crees en esta sí? ¿Por qué? es ¿El kit sí. del asunto? Sí. Uh -huh. Esta sí tiene razón, porque es la única que me favorece. Todas las otras no. Ok. Uh -huh. el, el... Digamos que el, el otro dato, el otro elemento que a mí me llama la atención... Maestro, es que no tenemos esa guerra de encuestas que teníamos acostumbrados a tener en elecciones generales presidenciales en el pasado, ¿verdad? Que habían una cantidad de encuestas hasta para tirar a la, a sí. la garduña. ¿Cómo podemos definir ese fenómeno? Bueno, la razón es que cuando tú ya sabes lo que... El, lo, lo, que lo que te van a decir los resultados. Sí, hay un... Eh, el gran pintor español enorme pintor, enorme artista, eh, Picasso, cuando le preguntaban sobre su arte un poco extraño, ¿no? el cubismo eh, que qué significaban algunos trazos, algunas figuras, eh, y le preguntaban sobre arte experimental, él decía, es que yo no busco, yo encuentro. Es este, una manera muy Picasiana de explicar una situación, él decía, eh, yo no busco, yo encuentro. Bueno. Cuando tú ya sabes lo que vas a encontrar, ¿para qué buscas? Entonces, cuando la consistencia en los resultados por los promedios, el estudio de la demoscopia de las encuestas consiste no solo en ver encuesta por encuesta, sino en tomar un conjunto de encuestas, una muestra de encuestas, y estudiar una serie de variables que son parte del método. Un método es el de la... Eh, factura es decir el de la hechura vamos a decir es un método para hacer encuestas es un método hemoscópico hay un método para leer e interpretar encuestas también es un método hemoscópico. agarras una muestra un conjunto determinado una serie de encuestas y cruzas algunas de sus variables entonces te dan ciertos promedios que son constantes no y siempre jugando en, en la encuesta se basa mucho en la probabilística, en las probabilidades. Entonces, jugando con, con eh, probabilidades, vas viendo que se repiten con consistencia ciertos promedios. Y eso tienen, dentro de la, del método de, de probabilidades, tienen eso que se llama margen de error. Sí. Que puede haber una variación de... De dos a cuatro puntos hacia arriba o dos o cuatro puntos hacia abajo, dependiendo del tamaño de las muestras, bueno eso es razonable, es manejable por eso las encuestas cuando se equivocan las que son serias se equivocan siempre dentro del margen de error no es salvo casos excepcionales de los que ya hemos hablado. Eh, algunos casos que sucedieron ocurrieron en 2016 por una razón específica uh -huh. en España, en Colombia y en, eh, en México, que las encuestas se equivocaron por encima del margen de error. Pero eso casi nunca ocurre. Una encuesta se equivoca estrepitosamente cuando supera en uno o dos o tres puntos del margen de error en si la predicción es fallida. Pero está dentro de lo normal, que no acierte por dos puntos, por tres puntos, eso es lo, lo que sucede. Entonces, toda la muestra de encuestas, todas las variables, todo lo que hemos estudiado de encuestas, los que las hemos leído y hecho un esfuerzo por interpretarla, sabemos que hay ciertos promedios que se sostienen desde hace varios años. Desde que empezó el fenómeno Bukele respecto a la competencia, ya metiendo en la ecuación a, al presidente Bukele. Metiendo en ecuación al partido nuevas ideas, entonces se han repetido ciertas encuestas. Eh, se disiparon los votos duros de un millón y millón, entre millón y millón doscientos que tenía Arena, que fue prácticamente una constante durante un tiempo, un poquito abajo, un poquito arriba del millón. Y en su techo el FMLN llegó a tener hasta 800 mil votos como voto duro. Eso se disipó desde que apareció en la competencia Nayib Bukele. El FMLN bajó de 800 a casi 250 mil votos. Y Arena bajó de 1.200.000 que había sacado en la última elección con Sánchez Serén, bajó a menos de 500.000, más de 200.000 votos. Es decir, se disipó. Bueno, las situaciones no duras. A las que hace referencia, sobre las que se pregunten las encuestas, no han cambiado. Sino que han mantenido una tendencia, que es: la tendencia es, el presidente Buque le gana la elección presidencial en el 19, en una especie de referéndum que se convirtió en la elección del 21, que fue municipal y legislativa, se ratifica. El electorado ratifica el triunfo del 19 y le da. Eh, esa gran victoria del 21, ¿no? que le permite gobernabilidad prácticamente total. Esa es la tendencia que se maneja, tomando en cuenta el dato de seguridad y algunos otros eh, éxitos como el de la afluencia a los espacios públicos, públicos, obras como la su SUBSIRI, el, el cómo se va recomponiendo el tejido social a partir de que se ha superado en lo sustantivo el tema del, de la amenaza a la seguridad de las familias, entonces todo eso juega a favor de sostener las tendencias de las encuestas. Bueno, el señor eh, candidato de Arena, el señor candidato de nuestro tiempo y el señor candidato del FMLN eh, parecen jugar a veces con la lógica. De repente dicen que van a ganar en primera vuelta. ¿De dónde? ¿En qué fundan esa afirmación? En nada, absolutamente en nada. Pero de repente el Chino Flores dice, yo no creo en absolutamente nada de en las encuestas. Y eh, a ti te lo ha dicho. Eh, bueno, eh, usted tiene, según la última encuesta, 2.5 de respaldo popular. Y dice, sí, pero antes tenía 1.0. Entonces, uh -huh. ¿he crecido o no he crecido? Bueno creció un punto eso no lo no, no, no autoriza una competencia en términos de lógica una competencia viable no 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 se puede pensar sí y hay una cosa que es importante que me gustaría también que, que analizáramos eh, maestro y es el hecho de que vaya, eh, pues hemos venido ven Hemos venido viendo constantemente una tendencia de respaldo y de apoyo en cualquiera de las encuestas. Vaya, algunos, eh, tienen, eh, algunos en la oposición tienen a bien a descalificar encuestas como de la CIT -Gallup sí. o de la Consulta Mitofsky, porque ellos asumen de que son encuestas eh, pro gobierno o que son encuestas pagadas, dan cierta sí. credibilidad a, 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 a la UCA, pero cualquier encuesta que usted toma... Eh, en el último año tiene una tendencia que es prácticamente calcada, la misma, el respaldo, el apoyo eh, popular a la figura del presidente sí. Bukele. Y he escuchado en el discurso de algunos opositores decir, ah, no, pero es que esa encuesta de la que usted me está hablando fue hace dos meses, y eso ya cambió, y eso ya cambió, sin ver el hecho de que venimos viendo esa misma fotografía, que ya no es para mí una fotografía, sino una película, Sí. Eh, prácticamente durante los el últimos el último 12 meses, si no es que más. Entonces, vuelvo e insisto, el papel que puedan jugar las encuestas en esta cuenta regresiva hacia el 4 de febrero en comparación a otros momentos de, el, de, de, de procesos electorales en el país, particularmente presidenciales. Como el que ocurrió en el 2019, ¿usted cree que se pueda repetir? Es decir, estamos frente a un fenómeno en donde lo que pasó en 2019, que nadie creía que el presidente iba a ganar y que la asamblea legislativa iba a tener nuevas ideas, 56 diputados nunca antes visto, nadie lo creía. Entonces, ¿estamos frente a eso? Sí, y lo creo fundado en las mismas encuestas. Mira, eh, eh, antes voy a hablar de un. Un error conceptual que se comete con, con mucha ligereza y con demasiada frecuencia, al que tú acabas de hacer referencia. Uh -huh. Hay algo que se conoce como fijeza. Eh, la fijeza es, es una imagen detenida, congelada. Eso es lo que se llama una fotografía o un fotograma. ¿no? Estás viendo la imagen congelada, detenida, de una mujer, de un hombre, del mar. Eh, está detenida. Ese es un fotograma. ¿Cuál es la diferencia con el cine o con el vídeo? En el cine y en el vídeo hay movimiento, pero ¿qué es lo que produce el movimiento? Porque vemos que se mueven las personas en el cine, se mueven los objetos, la ola, eh, el mar hace olas y la ola avanza, se sostiene, crece, estalla contra el farallón, se vuelve espuma y se retorna al mar, y todo eso lo vemos en movimiento. Pero ¿cómo se produce ese movimiento? Sobre la base de una concatenación de fotos fijas, de fotogramas. Entonces, es cierto, la opinión de este día es la opinión de este día, y en ese sentido se puede decir, sí, estamos ante una foto fija, de hace un mes, de hace dos meses pero si sí, cada día haces esa foto fija, la haces lo que se llama montaje y lo que se llama secuencia, unes fotogramas y los hace correr en una velocidad, ahí se produce el movimiento entonces estás viendo ya algo que no es la fijeza, ya fluye eso es lo que sucede con las encuestas cuando las estudias como te dije, tomas una muestra una serie de encuestas y tomas los promedios, sacas los promedios, los más constantes. Y resulta que el promedio es que eh, los partidos en su conjunto de oposición, desde 2019, desde la elección de 2019, no llegan al 10% juntos. Y eh, Nuevas Ideas o el presidente Bukele, y sobre todo el presidente Bukele, fijémonos en él más bien el presidente Ukele tiene un como lo hemos repetido un piso de más de 80 puntos y un techo de más de 90 puntos de aceptación. Va, algunos... Eso basado en qué más, en las mismas encuestas, en las mismas encuestas. Uh -huh. Como promedio, como porque promedio. hay unos que le dan menos 70 sí. o sí. tal, pero el promedio tomando todas las encuestas ¿no? anda como piso 80 como, de hecho, un poco más de 90, y en programas específicos de, de gubernamentales, en políticas públicas eh, de este Ejecutivo, hay, hay políticas que tienen hasta 98, 99% de respaldo, como es el Plan Control Territorial, uh -huh. sí. o el régimen de excepción. Uh -huh. No, bueno. Entonces estamos hablando de, esos, eh, a eso me refiero cuando hablo de cruce de variables, a una variable algunas de las variables que cruzas cuando haces un análisis demoscópico. Entonces, eh, si la brecha, el tamaño de la distancia entre la oposición y el oficialismo, es este que estoy mencionando, entre 10 y 80, ponle y no cambia sustantivamente en ninguna encuesta, salvo la que dice Ronald Umaña que es una mujer que puede ser su tía o su abuelita, este, no sabemos quién es la tal mujer, ¿no? Sí. Bueno, salvo esa, eh, sucede otra cosa. Todo lo constante es que el presidente está 40, 60 puntos arriba. Eso no... <laughs> pues... Este, es exactamente como que estés en el segundo tiempo de un partido a 10 minutos para que termine y vayas perdiendo 40-0. 50-0. ¿Qué oportunidades tienes de, uh -huh. de remontar ese, e, 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 ese partido? Y sobre todo si en el otro equipo juega Messi. ¿No? Y sobre todo si en tu equipo el portero es ciego, el defensa es tullido, el volante anda en silla de ruedas y el delantero central anda con muletas. No hay ningún, ninguna lógica que autoriza para pensar que ese partido pueda tener otro resultado que no sea el de él. Entonces lo que diga lo que dice Ronald Lumaña de que el presidente Bukele ha perdido aceptación y popularidad, que lo también lo ha escuchado de la diputada Claudia Ortiz, sí. es un disparate. Es tan disparate porque las mismas palabras con la misma retórica, la misma frase, el presidente Bukele viene en caída libre. ¿A quién uh -huh. se le escuché yo antes eso? A Rodolfo Park. Sí. Eh, Bukele viene en caída libre, en picada, en caída libre. Bueno, la misma frase utilizó Ronald Human. Es que Bukele viene en caída libre. Venía en caída libre cuando lo dijo Rodolfo Park, aquello que dijo de los gavilanes, de que los... Los, so, los pilotes le pitan el cuello a las ailas y las águilas las lo que hacen es elevarse más. El sopilote no aguanta la presión del aire tan alta y se cae. Eso dijo. Y que eso iba a pasar. ¿Dónde está Rodolfo Parker ahora? ¿Dónde está Ponce? ¿Dónde está toda esa oposición? Quijano, Margarita, que era la asamblea de ellos. El mismo partido cuadra. Exactamente. Entonces, predecir de que van a ganar y va a ganar el FMLN en primera vuelta el 19 y a ganar Arena en primera vuelta el 19 el día de la elección. A las 11 de la mañana de ese domingo de 2019 estaban declarándose victoriosos en todos los canales de televisión Arena. Y se corrió un rumor antes de que el FMLN ya había ganado. Y ganó Nayib él en primera vuelta, lo derrotó a todos juntos. Decían, es imposible. Creo que en un programa contigo lo dijo aquel señor eh, que le decían Kiko, que era diputado, imposible Emilio Corea. que haya eh, mayoría imposible, sí. calificada. Imposible. Y mira que horas te lo digo y te lo vengo a firmar mañana, después de la elección. Bueno, ahí está. Pues hoy la tendencia es que no solo va a haber mayoría calificada, sino algo más, mayoría absoluta. Esa es la tendencia que marcan las encuestas. Y el, más un poquito más de 45 votos que constituyen mayoría absoluta. y frente a lo que se vivió en el 2019 y en el 2021 digo pensando en que vamos a estar con eh, una manera diferente de elegir diputados porque se va a aplicar otra metodología ya no sí. conscientes residuos a... Y con la posibilidad, porque he escuchado a personas que tienen experiencia en el análisis de resultados, tendencias, eh, eh, an, eh, análisis de encuestas, también decir que por lo menos Nuevas Ideas tiene 50 diputados asegurados de 60 y peleando cuatro más. Sí. Entonces sería no lo mismo del 2019 y del 2021, sino otra vez un fenómeno eh, diferente. Lo, lo, la, lo, 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 ¿Podríamos plantearlo de esa manera? Exactamente, por primera vez tendríamos mayoría absoluta en una formación legislativa en, el, en la historia. Por primera vez, eso no ha ocurrido nunca. Nunca. Mayoría absoluta, es decir, dos tercios. Y puede que más, porque la mayoría absoluta se necesitan solo 45. Y la tendencia dice que, le, eh, que nuevas ideas perdón, eh, puede llegar a tener hasta 50 o un poquito más. Sobrepasaría. Entonces, ¿qué sucede si hay mayoría absoluta que no necesita absolutamente ni siquiera de partidos aliados para eh, que haya... Eh, es decir, para que se aprueben... Eh, el máximo de votos que se requiere para aprobar cierto tipo de decretos o de leyes. Se necesita, a veces mayoría simple, a veces mayoría calificada, y en algunas eh, políticas muy particulares, como el régimen de excepción, se requiere arriba de mayoría calificada. No basta con mayoría calificada. Por eso son necesarios hoy los votos del PCE ni de Gana, y eh, un voto del PDC. Porque, como no se alcance ese número, no se aprueba, por más que Nuevas Ideas tenga 56 votos. No se aprueba el régimen de excepción sin los votos de PCN, de Aygana y de PDC. ¿Hay alguna posibilidad, pensando racionalmente, de que eso que estamos viendo que nos están indicando las encuestas y lo que expresa la gente, porque verdaderamente también la gente sin ninguna sin ningún empacho expresa su decisión de eh, por quién están votando. Porque usted ve en el voto en el, voto en el extranjero, suben sus videos y dice estoy votando por... ¿Hay alguna posibilidad de que...? Hay un youtuber, se llama Differ, Christian Differ, Ajá. un saludo a mi amigo Christian Differ, allá en Sonate. Eh, eh, es muy eh, tiene una inteligencia muy racional eh, bastante frío Christian en, en su análisis y muy mesurado también es uno de los youtubers con mayor sentido de la de la mesura y del rigor mental del rigor analítico entonces Christian Differ dice eh, con mucha mentalidad crítica también Christian Differ ha hecho sistemáticamente una cosa él tiene una comunidad de gente que lo sigue bastante grande, sobre todo en la diáspora. Sí. Y entonces le mandan eh, videos de: Este es mi voto. Sí. Mire, así es como voté. Y entonces él, desde el día en que se abrió la votación, está sacando videos cada día nuevos, bastantes videos de gente que le está mandando: Así es como voté. Aquí votó toda mi familia. Aquí somos 10 en la familia, ya votamos todo y aquí están nuestros votos. Esto es en Filadelfia, esto es en Texas, esto es en Los Ángeles, esto es en Washington, esto es en Nueva York, esto es en Boston, Massachusetts, tal, y le están reportando. Y como la gente sabe, como lo ven y sabe que él está haciendo eso, le están mandando más. Qué curioso <coughs> que Ronald Umaña no sacó un solo video de una fotografía de alguien diciendo que hay un voto para para Joel Sánchez, Cristian sí sacó, creo que uno o dos votos. Y un caso curioso es el que un día se reportó medio voto para Claudia Ortiz y medio voto para, eh, para, para vamos, pues medio voto para vamos y medio voto para eh, nuestro tiempo. Es decir, de Claudia se había visto un voto. Y ese día creció, voto, eh, creció medio voto, tenía un voto y medio. Uh -huh. Y el otro muchacho que no tenía ni uno, digo, el otro partido en esos tiempos, tenía medio voto. Medio. ¿Por qué? Porque el voto que mostraron fue repartido. El que voto dijo, le voy a dar un medio voto a Vamos y medio voto en ese tiempo. El voto se divide en dos. Uh -huh. no. Entonces, ¿por qué? Claudio Ortiz dice, la gente en la de ya se dieron cuenta. Esto no sirve aquí. Que nos están mintiendo el presidente Bukele a todos y que la opción es Vamos y entonces están votando por Vamos. ¿Dónde está una muestra? ¿Dónde están las muestras de que la gente está votando por Vamos? No existen. No existen las muestras de que estén votando por el FMLN. ¿Dónde están las muestras? A las si pruebas, me, sí. si me pregunta, y las muestras de uh -huh. nuevas ideas estoy dando la fuente. ¿Qué están haciendo un montón de youtubers, pero me refiero sí. a Cristian porque es una fuente muy fidedigna. Para a mí, mí también me está mandando la gente algunos videos. No las ha mostrado, sí, de hecho, sí, claro. Sí. Y, y, y bueno, eh, la gran mayoría de personas que está votando por la opción del eh, presidente Bukele o diputado de Nuevas Ideas, sin ningún empacho, lo expresan ¿Sí? y lo comparten, sin ningún, sin ningún tipo de, de impedimento. Ah, a ver. ¿Por qué hay en este momento entonces, digo, y fíjese que ahí viene la contradicción sí. de que no, si este, la, el, el candidato Joel Humberto Sánchez pertenece a la diáspora, lo conoce la diáspora, lo está votando la diáspora. Hay una señora que ha hecho una encuesta y esta encuesta los pone tablas. Sí. Eh, y Claudio Ortiz dice, la opción para, la, para los salvadoreños en el exterior es... Vamos ya, vamos, ya. La gente ya está votando, ya por, está BAM, votando por vamos, dice. Sí. Pero no confían en el voto en el, ex, en, en el extranjero, es decir, no. lo están descalificando, eh, algunos medios tradicionales también están acuñando notas, hablando de que se está, se está, se está cuestionando el hecho de que eh, se haya eliminado el tema de la, de la lectura biométrica y cosas como eso, es decir, estamos en una... En un, en, un, en un mar de contradicciones de los que, mismos que dicen que están votando por ellos, pero que no confían en eh, el voto en el extranjero, que se supone están, vuelvo, insisto, decantándose por estos partidos políticos. Hay ciertos juegos que la lógica permite, mira, eh, la lógica permite en ciertas condiciones, en ciertas condiciones, que alguien muy pequeño derrote a alguien muy grande. David contra Goliath. Este es el caso clásico que es un relato bíblico. Algunos pueden pensar que es parte del mito, pero es un relato bíblico. Y hay una gran discusión, si la Biblia tiene pasajes que no son históricos, sino que son míticos, bueno, pero esa es otra discusión. El caso es que el relato bíblico dice que un muchacho delgadito, pequeñito, jovencito, se enfrentó a un gigante que era Goliath y lo derrotó lo mató venció el pequeñito al gigante ni solo con una onda y una piedra exacto el otro tenía espada armadura mm. y además su gran tamaño y lo venció David a Goliat el pequeñito venció al grande entonces uno puede decir es posible ah pero bueno examinemos las circunstancias detrás de David estaba todo su pueblo Bien. y Dios y Dios y en el mito, en el relato. Sí, en el relato bíblico. Sí, es la voluntad de Dios. Y detrás de David está todo su pueblo. En esas condiciones el relato se valida. En esas condiciones un pequeño puede vencer a un grande. Aquí tienes, según todas las encuestas y según la apreciación de calle, lo que tú percibes en la calle. Aquí tienes, y lo oyes en entrevistas, en testimonios, aquí tienes a un pueblo que le agradece al presidente Bukele haber solucionado el problema de seguridad. No. Aquí tienes a un pueblo que está contenta con eh, lo que está pasando en los espacios públicos que estaban tan deteriorados antes de la intervención del presidente en los espacios públicos, Puerta del Diablo, los centros históricos, sí. el centro histórico de San Salvador, aguinaldo, todo eso. La afluencia de la gente detrás de toda esa actividad, de esa dinámica de afluencia a los espacios públicos, que es lo que hay en curso, es la recomposición del tejido social que se nos había destrozado, con el tema de la migración masiva, con el tema de la, de la eh, violencia homicida, de, de la criminalidad. Entonces, no solo la mera criminalidad en sí desacía el tejido social, eh, la mera, sino que por la criminalidad, también los hermanos lejanos venían poco a El Salvador por miedo. Ahora vienen más, muchísimo más. ¿Y qué implica? Que la tía puede ver al sobrino, que la mamá puede ver al hijo, que el papá puede. Bueno, implica otra vez se está volviendo a generar la reunión familiar que va a terminar en cohesión familiar. Ese es el camino hacia la reconstrucción del tejido social. Todo eso juega a favor del presidente Bukele. Bueno. Entonces, sí, si miramos los números de las encuestas, cuánto tiene Chino Flores y cuánto tiene Nayib Bukele, pues puedes pensar que se trata de un David contra Goliat y el chino se le va decir: Ya van a ver la remontada. Ha llegado a decir cosas como: En primera vuelta voy a ganar. ¿no? Pero en las encuestas marcan que él tiene eh, 1.2, 2.1. ¿no? Eso es lo que marcan las encuestas consistentemente. Bueno. El relato bíblico dice que el pequeño puede vencer al grande y probablemente el valide así, pero ¿cuál es la cantidad, la magnitud, el tamaño, el espesor del pueblo que está detrás del, del chino, según puede verlo, en las encuestas, pero también en las fotografías, en la calle, en sus reuniones? ¿Cuál es el poder de convocatoria actual del FMLN? ¿Cuál es el poder de convocatoria actual de, eh, de Arena? De nuestro tiempo, de vamos, allanan solitarios. Allanan solitarios. El chino suele decir algo, eh, y esta, estas son cosas como que hay que tomar mucho en cuenta. El chino suele decir: Es que yo soy el único candidato que anda en el territorio dándole la mano a la gente, yo soy de verdad. Yo no, no me escondo detrás de un teléfono, de un celular. Sí. Yo soy el único que anda en el territorio, dándole la mano a la gente, y aparecen. Yamabala aparece en Arambala, aparece en Canzón abajo, en Texistepeque, e efectivamente, efectivamente. Es eh, dudoso lo del tamaño, bueno, es patético más bien, el tamaño de la gente, de la convocatoria, la gente que puede mostrar cuando muestran fotos. Eh, eh, es es realita es muy poca gente la que acude. Bueno, pero aquí está el tema, la diferencia... Un movimiento es un desplazamiento ordenado de un punto A a un punto B. No. Que puede ser un movimiento de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Ese es un movimiento evolutivo, un movimiento positivo. no. Es un desplazamiento ordenado de A a B. Esto es moverse. Pero, ¿qué es lo que el Chino aparenta? Él dice, es que yo soy el que me muevo por el territorio. No. Yo expliqué ya que es un movimiento, ahora que es un calambre o un estertor. Es el movimiento desordenado, un calambre, un estertor, que precede a la muerte. Es decir, un estertor o un calambre es revolverse en el mismo punto, agitarse, revolverse. Pero no te desplazas. De atrás. Hacia adelante, de arriba, de abajo, hacia arriba. Estás agitando en el mismo punto. El chino se mueve, pero esa es una inducción de movimiento. ¿No crece? ¿Cuánto tiempo llevas entrevistándolo tú? Y los números de las encuestas siguen diciendo exactamente lo mismo, en promedio. Bueno, en realidad hemos girado invitación a todos, pero solo él acepta darlas y pues va eh, a reconocer por su no sé si estrategia o apertura pues le da entrevista a quien lo invita verdad uh -huh. a, ahora hay una cosa que es bien importante porque lo escuché y quisiera verdaderamente que usted nos diera una opinión uh -huh. de el, el secretario de juventud del FMLN basado sí. en que posiblemente eh, no ganen la elección pero el chino Flores quede en segundo lugar, Ajá. siendo la candidatura acuña a este señor. Yo no sé si lo tenemos al señor, este se, lo que se, dijo. secretario sí. de juventud del FMLN, sí, eh, sí. Jazael, como que se llama. ¿verdad? Que por razones de constitucionalidad Ajá. entonces y si quede en segundo el, lugar, el, el, él gana la elección. Y el legítimo sí. sería sí. Eh, el, el señor eh, Manuel sí. Flores. Eh, ese tipo de... De argumentaciones son también las que se están acuñando. Eh, sí, maestro. pero ya, igual algo te ha explicado, eh, y tú lo sabes, uh -huh. este, pero hay que decirlo uh -huh. siempre ante este tipo de afirmaciones, la legitimidad que le han dado los organismos internacionales y las instancias internacionales a este proceso electoral. La Comunidad Europea, la OEA, ayer parece que nombró ya Almagro eh, al... Magro, a, la representante máxima de la OEA en el proceso electoral salvadoreño, que sí, es una ex vicepresidenta panameña. Sí, porque Almagro estaba en Guatemala, por cierto, en la toma de posesión de, de Bernardo Arevalo. Entonces, sí, hay un reconocimiento de, eh, evidentemente, el gobierno norteamericano, de eh, sus máximas instancias de este proceso electoral como dijo el embajador este es un problema que van a resolver los salvadoreños en las urnas ustedes deciden quién va a ser su presidente o quién no pero estos problemas lo resuelven los salvadoreños en las urnas democráticamente eso eh, la presencia como observadores de la Unión Europea de la OEA está diciéndote que es una Elección, un proceso electoral legitimado por el soberano, por el Tribunal Supremo Electoral, que son las instancias que legitiman esto, pues, en primer lugar, el soberano. Bueno, hay una máxima instancia nacional que es el Tribunal Supremo Electoral y son esas instancias internacionales, pero este señor está en esta lógica, pero Anabel Bellosa está en esa lógica, pero Marlene Funes está en esa lógica. Pero esta gente es la que ha dicho reiteradamente, se ha burlado de la diáspora, han hecho sarcasmo con la diáspora, vengan a vivirse aquí. Los han insultado. Los han insultado sí. con mucha grosería, han sido muy groseros. Y el dicho popular no se equivoca, la sabiduría, sabiduría popular es muy grande. Entonces dice el dicho popular, tú cosechas lo que siembras. Sembraron ese tipo de mensaje hacia la diáspora, encima de que no es dicho, eso ya no es insultar, eso es haberle negado un derecho constitucional a un grupo específico de la sociedad salvadoreña. Para vos no hay, no, no, vos no puedes, es que no hay pisto, es que no, es que, es que no querían, pues. Y entonces, a cuenta de que la diáspora les va a agradecer. ¿Me pega si quiere que te sonría? No, eso no ocurre. Mira, eh, yo a veces soy repetitivo, pero porque no todo el mundo mira las mismas entrevistas. Claro. ¿no? Quiero decir, para que los amigos, para tratar de ser más específico en mi punto, es, eh, miren, tomen tres elementos. Un venado. Un puñal y un tigre. Son tres cosas distintas. Yo me puedo comer al venado, pero no me puedo comer un puñal. Y, y con respecto al tigre, lo más probable es que el tigre me coma a mí, ¿verdad? Si yo me equivoco en la distinción de estos tres elementos, cometo un grave error. Nadie hace eso, nadie se mete, a, a menos que sea un tragazable de feria, ¿verdad? Sí, claro. nadie se mete un puñal y se lo traga. Nadie sale a ponérselo enfrente a un tigre a querérselo comer. El tigre se lo va a comer a él. Pero un venadito en el guaiste, esos son procesos lógicos, es lo normal. Las cosas son lo que son y tienden a perseverar en su ser. Un tigre eternamente quiere ser tigre, un puñal eternamente es puñal, y una piedra eternamente es una piedra, un venado es un venado, son cosas distintas. Eso se llama conceptos claros y distintos. Es la base de todo lo que se llama lógica formal. La lo, lo inventaron los griegos desde entonces. Hay los silogismos. A no es B, B no es A. Y está el principio de identidad que se, en el que se funda toda la lógica es A igual a. Este es el principio de identidad. A igual a. Sobre ese principio se derivan otros, como A no es B, B no es C. Y por ahí se va. Jugando con esos órdenes de la lógica es que se arme el edificio racional. Sobre eso uno puede hacer análisis, puede fabricar un reloj te da exactamente la hora o puede fabricar un cohete que te lleve de aquí a la luna ese es el método de la razón entonces cuando alguien dice una mujer hizo una encuesta y ya vamos ganando pero toda la realidad empírica te dice que no estás ganando que por el contrario ya estás derrotado entonces bueno Grona Lumaña para ganarse unos centavos o sacarle unos centavos al señor es este, candidato de, de arena puede decir eso puede ya ha dicho otras cosas una vez lo escuché decir que ya tenía nosotros ya tenemos todavía no no estaba Joel no era candidato era bastante antes en esos viajes que hacían a Estados Unidos y que él se reunía con el chiquillo Periquillo y no sé qué uh -huh. Vino diciendo una vez: Ya tenemos, no es que lo vamos a conseguir, ya tenemos más de 3 millones para montar una mega plataforma de medios eh, para, para darle consistencia a la campaña de oposición sí. contra Bukele. Ya tenemos. El... Ajá, ¿qué es lo que tienen? Al chiquillo Periquillo y a Álvaro Méndez. ¿Y dónde está lo que era mentira? Pero ¿cuántas mentiras no me ha dicho este señor? Dijo a Joel en a fines de año, o sea, del año anterior en diciembre, ya vas a estar en el 1. Pasaron todas las encuestas y no es cierto. Le vuelve a mentir, entonces el problema es que el otro se deje engañar, pues. O sea, que se deje engañar tan vilmente, ¿no? Y que le pague para que le mienta, así. Uh -huh. Entonces, bueno, no tiene lógica. Nada, absolutamente nada de lógica. Y te digo algo más. Algo de eso está ocurriendo. Sí, te digo de hecho, algo más. De hecho, aparecieron el día de ayer en una, en una entrevista en donde, en donde, pues sí, le, 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 le está mintiendo descaradamente en la misma entrevista que están junto, él junto a... Exactamente, te digo algo más. Vaya, yo acepto eh, que estoy en un nivel máximo de entusiasmo con lo que está pasando políticamente en mi país, en el Salvador, que estoy absoluta, totalmente de acuerdo con las políticas públicas del presidente Bukele, que eh, estoy orgulloso de la bancada cian, que me siento profundamente parte del movimiento y en esa medida, en que lo digo, lo acepto, lo admito y lo digo, ustedes pueden decir, cuidado con lo que Giovanni Galeas afirma, porque eh, él ya dice, pues, él desea que gane el presidente, quiere que gane el presidente, es parte de ese movimiento, entonces lo más natural es que diga, estamos arriba, vamos a ganar, y que demerite al chino, a Joel, hasta se burle, hasta haga sarcasmo de ellos. Entonces cuidado con, con lo que afirma Giovanni Galea, porque él pertenece a eso, es natural, entonces que aplauda, es boca, ok, ok. Pero ¿qué pasa cuando lo dice el doctor Acevedo? pasa cuando es alguien como el doctor Acevedo, el que dice, sí, va a ganar y por goleada y yo voy a votar por él también? Claro que sí. Y quiero que haya reelección indefinida para qué cambiar lo que está bien, para qué cambiar lo que funciona. Él no es como yo. Él no es parte del movimiento. No ha escrito dos libros sobre Nayib Bukele, como yo. Bueno, y tengo un ejemplo todavía mayor. Que sucedió ayer, te quiero felicitar por la excelentísima entrevista que se ayer con Tania Pastor excelente es es esa Tania pastor epítome altura de la racionalidad entonces Tania sin estar de acuerdo no tantito con bastantes políticas públicas con bastantes aspectos estilo del gobierno al punto de tipificarlo como autoritario no se despeina para decir, pero yo estoy de acuerdo con que el régimen de excepción se sostenga todo el año 24, además. Sí, sí lo digo. Técnicamente ya no es necesario, pero estoy de acuerdo por tale y explico una serie de matices. Y su crítica razonable a aspectos concretos, incluyendo al estilo del presidente, su crítica no la invalida para ver objetivamente a la oposición. Dice, sí, pero es que esto es un perverso, son cínicos. Hubo un momento en que utilizó casi lo que para mí es natural, decirles imbéciles. No. Te dijo estos idiotas. Así. Cínicos, sinvergüenzas, idiotas. Bueno. Por cómo operan. Y ella no es lo que algunos llaman ser foca. Aplaudir sin pensar. Giovanni, eh, lo que pasa es que está enamorado de Ukele y, y le aplaude. Bye. No me crean a mí, pues. Pero, ¿qué pasa con Tania? ejerciendo un nivel notable de racionalidad y de lógica política, hizo algunas afirmaciones con las que yo puedo estar más o menos de acuerdo. No, más o menos de acuerdo, como está ella con, más o menos de acuerdo con el presidente Bukele. Pero es muy clara sí. en lo que te dice, hace un análisis basado en la objetividad, en la realidad. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, o usamos la lógica o no la usamos ese es el tema ese es el tema si sí, ronald lumaña viene con cosas como que una libra de plumas pesa menos que una libra de hierro o de plomo. O viene alguien a preguntarme, mira, Juan ¿y qué pesa más? ¿Una libra de plomo o una libra de plumas? Bueno, es que esos son juegos eh, ociosos con apariencia de lógica, ¿no? ¿Pesa menos que una libra? Se, se, sea lo que sea, sea pluma o sea plomo. Si es una libra, es una libra. Ahí opera el principio de identidad. Una libra es una libra. De que sea la libra, eso no importa. A es igual a, a. Esta es lógica. Este es el proceso de raciocinio o razonamiento. Voy a ir a la pausa porque bueno. es necesario. Eh, <laughs> quiero que profundicemos en dos cosas cuando sí. regresamos, que es un tema que creo es necesario un detenimiento bastante profundo. Competencia desigual. Sí. Acuñar. Eh, el en determinado momento el concepto de fraude por no confiar en el Tribunal Supremo Electoral y hasta por ahí el fantasma de una renuncia para tratar de sí. deslegitimar el proceso que eh, tendrá como fecha cúspide el 4 de febrero y también hablar de su opinión sobre lo que ha significado creo que es el 33 aniversario de de la firma de los acuerdos de, sí. de Chapultepec, 33 o a sea, Hablar un poco de eso, porque desde la administración del presidente Bukele han sido declarados como una farsa. De hecho, se tomó, la, de, la última de las decisiones ha sido el desmontaje del monumento denominado Monumento a la Reconciliación. Sí. La parte de eso. Entonces hablamos de eso. Bueno, nada más recordarte eh, que estamos... Eh, en la cuenta regresiva hacia el, uh, la salida de Guatemex 18 de, de enero. Uh, mis amigos y, y, y paisanos, por favor, tomar nota de esto, que es importantísimo, y además re, eh, recordar los números de teléfono para que puedan ustedes aprovechar esta salida. 18, 917 17, 2, 10, 45. 95-786-216-9013-713-487-8901. Envío Cuatemex, servicio garantizado. Cobramos por la medida de la caja y no por el peso. Quiero mandar un saludo especial a Anabel Benítez, quien precisamente reside en Corona Lane, Houston, Texas. Es fiel seguidora del programa. Y bueno, también ha confiado en eh, envío guatemex para poder enviar sus encomiendas a sus familiares en El Salvador, como lo están haciendo muchísimas eh, familias. Y te, les tengo noticias, ya se está explorando la costa eh, o, oeste de los Estados Unidos, California particularmente, para tratar de llevarles hasta allá, donde está la gran comunidad de salvadoreños el servicio de envíos Guatemex. Ya están trabajando los ejecutivos de Envío Guatemex para poder atender aquí ustedes mandan. Y lo que ustedes pidan es lo que se va a hacer. Y se está pidiendo envío Guatemex para esta zona, San Francisco, Los Ángeles, toda esta zona, eh, Arizona, pues también se va a poder dar ese servicio. Primero Dios, pronto ya van a tener aparte de Nueva York, de Maryland, New Jersey, Virginia, Pensilvania, Chattanooga, Atlanta, Florida, Houston, Washington, D.C. De la o el Baltimore, Filadelfia y Dalton, Georgia, así como lo ha hecho Anabel Benítez, ¿verdad? De Corona Ley Juntos, Texas, que ayer fueron a recoger su cajita que decidió mandarla, por supuesto, con envíos Guatemex. Y mis amigos y paisanos, recordarles además que estamos en temporada de eh, impuestos sin contactos. Ah, no, con la Santana, acabamos. Santa Neca de la Mission, sí, que ya está el restaurante de, de la Santa Neca de la Mission abierto al público desde el 4 de enero. Comida salvadoreña mexicana preparada en el momento. Si te encuentras en la bahía de San Francisco, California, y buscas un lugar familiar con comida casera, salvamec preparada en el momento, pues visiten a nuestros buenos amigos del restaurante La Santa Neca de la Misión en la calle Mission, cerca de la 24. Y bueno, eh, Vamos con Sonce Travel, ¿verdad? Que estamos en, por supuesto, en eh, temporada de impuestos y con taxes. Pues declara tus impuestos. Sonce Travel te ayuda a declarar tus impuestos y también te ayuda a obtener tu número de ITIN. Recuerda que Sonce Travel es la agencia de multiservicio en Los Ángeles, California. Recomendada por este servidor, sirviendo a la comunidad latina con boletos garantizados de avión. Restricciones, aplican, pidan toda la información. Dónde está Sonsetrave en el 6823 de la Santa Fe Avenue, Huntington Park, California, 9255. Y ahí están todos los teléfonos para que ustedes puedan eh, marcarle y me saludan, por favor, ahí a Don José de Sonsetrave. Ya regresamos, no nos cambien. Al principio eran los, los ladrones comunes, pero después se fue empeorando la situación. Ya llegaron estos pandilleros y empezaron a pedir su renta. ¿verdad? O bueno, hasta nos mandaron un sobre con tres balas y nos dijeron: Unas de estas son para ustedes, ¿verdad? si no cumplen. Si una vez llegaron a un punto de, de compañeros y mataron cuatro. Entonces nosotros, pues, tratábamos de cumplir. A veces nos quedábamos sin. Sin llevar a la casa para la comida, pero las cuotas siempre se las pagaban. Mi mamá tenía un pequeño negocio. Bueno, ella pagaba, no le pasaba nada, pero ya cuando ella ya no podía, no tenía de dónde agarrar más, unas cuotas que no las pagó, con mi hermano la, la, la tomaron, a él, a, él, a él lo mataron. Mi mamá sintió quizás que le cortaron las manos, o las manos y los pies, y se sintió así. Quedó bastante dañada, pues, sentimentalmente y físicamente. Así pasó durante dos años, prácticamente. A los dos años falleció ella también. Prácticamente fue a consecuencia de lo que le pasó a mi hermano. ¿verdad? Lo que se siente es un, un gran cambio, pues, ¿verdad? de vivir una situación de zozobra a vivir una tranquilidad, que uno pensaba que nunca iba a llegar, porque yo con eso de la pandillas decía yo, pero es que esto está difícil, que lo quiten, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, el estar viviendo esta situación ya más tranquilo. Mi nombre es Jocelyn Janet Amaya Enamorado. Soy barista en Baiza Café. Me encanta la atención al cliente. Me encanta preparar bebidas como alimentos. <laughs> Kuali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas. Iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado. También, al igual que nuestros métodos. El sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Igualao. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baisa Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestro prints. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Quali, estamos inspirados por naturaleza. you mm -hmm. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta. Cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero, porque creemos en una democracia participativa, Tribunal Supremo Electoral, modernización, transparencia e independencia. ¿Cómo votar en las próximas elecciones por Alexia Rivas? En la papeleta amarilla, bajo la bandera de nuevas ideas, busca la casilla 3 y marca el rostro de Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador. Este 4 de febrero, vota por la NNGV, vota por rostro, vota por Alexia Rivas, casilla 3. Muy bien, eh, ya próximamente les voy a estar anunciando de las eh, promociones de Luke Dental Clinic para el 2024, pero de momento si vas a venir a votar a El Salvador y quieres de una vez agendar tu cita con Luke Dental Clinic para realizarte cualquier procedimiento o necesidad que tengas. Médico odontológica 79449703, Look Dental Clinic está en la lista Plaza Carretera Acajutla, costado sur de LIS, local, Ion 3, Sonsonate. Ahí me lo van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefanía Enet Flores de Hernández. 79449703, no pierdas tiempo, porque los tratamientos son muchísimo más baratos que te los realicen Estados Unidos, Canadá y sin, sin, sin deterioro, por supuesto. De la calidad del procedimiento, pero sobre todo la empatía y el calor humano con el que te van a atender los doctores allá. Así que ya sabes, ¿verdad? Eh, Mirador La Joya, explora nuestro paraíso, vive tus mejores momentos para los eventos que tengas. 7700841 está en la 9 Avenida Norte, primera calle Oriente, Barrio del Calvario, Salida Asesoría y Ciudad del Triunfo Sultán. Cualquiera que sea tu evento, 15 años, reuniones, cumpleaños. O simplemente pasar un rato agradable, pues eh, ya sabes, ahí puedes desarrollar tu evento. Prepárate para transformar tu futuro inmobiliario. Si deseas vender, comprar, contacta ahora mismo a Gloria Royal Group. Te brindará una asesoría integral como gente de bienes raíces en Massachusetts y New Hampshire. Más información a 617-548-7934 o ingresa a la www.gloriaroyalgroup.com. Bueno, eh, maestro... Eh, antes de entrar, porque ya tenemos algunos sí. elementos de datos de la encuesta que está revelando y que va a revelar más tarde ampliamente la Universidad Francisco Gaviria disruptiva que dirige el doctor Oscar Joao Picardo. Bueno, hablando de, hablan de competencia desigual, eh, se ha acuñado el término también de renuncia, no confianza en el de fraude, más bien dicho, no confianza en el TSE y por ahí el, la, la nebulosa de la posibilidad de que para de alguna manera protestar y deslegitimar el, el proceso por considerarlo por considerarlo desigual eh, la renuncia de al menos dos candidatos, ¿qué piensa ustedes? Yo sostengo lo que dije en el último programa que hicimos el domingo que para mí no es extraño el hecho de que si van a renunciar que renuncien no sería extra, no sería extraño eso para mí lo extraño realmente es uno que hayan decidido participar en esas marcas en esos partidos cascarones que no tienen viabilidad ya electoral y no la tenían cuando aceptaron porque eso ya es tiene su, sus años y eh, uno que aceptaran y dos que todavía no hayan renunciado o sea que eh, ah, okay. Luis Parada, eh, haciéndole un favor, las encuestas le dan 0.2. 0.2. A, a Joel, la última encuesta le da 1.6, creo. 1.6 de respaldo. Sí, la encuesta de la, de la, de la UCA. De la UCA, sí. 1.6. El chino anda ya más en el callejón de la amargura y está... Observen lo que voy a decirles. Cuando tú empezaste a invitar a las primeras entrevistas, él vino aquí, el chino, y a otros entrevistas, un chino que se tomaba las cosas, como él decía, a lo chinos, sí, con ah. filosofía oriental. Ajá. No, yo no me inmuto. Yo no me inmuto. Sí, no me enojo. No, yo no me enojo. Sí. Y voy a hacer campaña de altura, no he venido aquí para criticar a los demás, sino para contarles sí. lo que yo voy a hacer. Bueno. Y eh, eh, ecuánime, un chino ecuánime. Bueno, está dejando de serlo. Si lo observan desde hace un sí, par de semanas se está haciendo más agresivo. Sí. Se está, está entrando en una fase de histeria, se está poniendo histérico. Contesta de manera agresiva a los periodistas, se refiere en términos muy groseros a otros factores políticos. Yo no soy candidato, yo soy un escritor, un periodista, tengo un estilo. Bastante lleno de sarcasmo Ese es el estilo literario de Giovanni Galeas Es si yo no soy candidato Yo no ando buscando votos ¿Para qué? Si no soy candidato, pues Si yo no tengo partido Bueno, es decir, pertenezco a un movimiento Soy del movimiento Nuevas Ideas Pero no del partido No soy militante del partido Ok, vaya, entonces Y, y soy escritor, soy periodista Y mi estilo es bastante sarcástico Lo admito, me gusta eh, a veces hasta se me pasa la mano un poco a la grosería. Pero es que no soy candidato. Un candidato tiene que comportarse de una manera distinta del que no es candidato. Él está obligado. Eso se llama sindéresis. Es la actitud que condice con el cargo, con la función que juegas. Un candidato no puede ser. Un hombre histérico, agresivo, grosero, vulgar. No, no puede. Y está el chino entrando en fase de histeria. Últimamente, entrevista que da, entrevista en la que se enoja, en la que termina agrediendo prácticamente al que lo entrevista y eh, refiriéndose en términos bastante groseros, un poco vulgares, a factores políticos que no le son afines. Eh, eso, observenlo. Eso es entrar en fase de histeria y eso refleja el sentimiento. de Y derrota. en esa misma lógica estaría Joel Humberto Sánchez. Están entrando en esa en la, en la entrevista en la que compartió ayer con el señor Umaña saca la caja ilustre, verdad, y dice unas palabrotas que, sí, que no, no. dicen mucho de una persona que aspira a ser presidente de la República. Es bueno, eso es lo que se llama sindéresis, mm -hmm. la actitud que condice con la función o con el cargo. No. Ahí tienes límites, hay ciertas limitaciones que te tienes que imponer. No. Un candidato te... la candidatura te impone mantener cierto tono, cierto ritmo, cierta parsimonia. Pero en fin, cada quien... lo que pasa es que la descompostura, la histeria, obedece al sentimiento de derrota. Cuando ya no... cuando estás consciente que para donde te muevas, pierdes en la dirección en que te muevas pierdes. Entonces, bueno. Bueno, maestro, mire, quería hablar de, sí. de, lo, de los acuerdos de paz, pero fíjese que no sé qué tanto valga la pena, <laughs> porque tenemos elementos que quiero compartirle de la encuesta, que sí, en este sí, momento, sí. Eh, desde mi punto de vista, pues eh, a, habrá momen, más, más tiempo para poder hablar de los, de los acuerdos de paz, pero sí quisiera que pusiéramos la... Dos láminas de las que se han hecho públicas ya para que tengamos una opinión de maestro Iván y Galeas, es precisamente el tema de eh, los candidatos y el, el, por ejemplo, cómo evalúa los candidatos. Bueno, de, deja esa, está bien, quedémonos con esa. Intención de voto presidencial, maestro? sí Javi, Javi, José Javier Rendero, 0.6% de Fuerza Solidaria. Sí. Manuel Flores, 2.9%. Joel Sánchez, 2.7%. Nuestro tiempo, de Luis Parada, 1.1%. Marina Murillo, de El Indio, de Fuerza Patriota, de Fraternidad Patriota Salvadoreña, 0.6%. Nayib Bukele, 70.9%. Abstención de voto 15% y voto nulo 6.1%. Es prácticamente de lo que hemos estado hablando. Sí, Digo, bueno, no faltará quien comience a decir, ah, pero tenía 80% y, y ahora tiene 70% según esta encuesta, entonces está estaría perdiendo terreno. Y el mejor. chino habría subido medio punto. Y el chino puntos, habría subido medio punto. Ajá, pero si la distancia es de 2 a 70%. Uh -huh. Es decir, la representación gráfica de esto es: de cada 100 salvadoreños, 70, según esa encuesta, uh -huh. estarían, votarían por el presidente Bukele. 70 de cada 100. De cada 100 salvadoreños, 2 votarían por el chino, 2 por Joel, 1 por eh, Luis Parada. Uh -huh. Y paren de contar. De La distancia que hay. Eh, entre el conjunto de candidatos, como dije antes, según esa encuesta, juntos todos, revueltos, no, juntos, llegan, jugado, el diez. no llegan a 10, no llegan a diez, más situación de derrota anunciada no puede haber. Sí. No y, y hagamos el ejercicio, niño, niño. La, perdón, y, y con, con este agravante... De comparar... No por pueden favor? decir que esta encuesta la, la pagó UQL, de verdad. No le puede. Sí, okay. no pueden, definitivamente. No pueden decir que, que el señor Picardo... Sí, le, le hace un favor. Le, le le ha un favor. No, no, no creo que lo puedan decir. Pero hagamos la comparación de esta tendencia electoral, de tendencia de votos, con la de la UCA, por favor. Porque no pueden decir tampoco que la UCA le está haciendo el favor no al presidente. Entonces sería, sería un poco absurdo pensar eso. Pero al igual que eso, aunque no las descalifican, sí hablan de que son encuestas que ya están desfasadas y que fueron hace algunos meses. Antes de mirar la otra, que creo que es la, la más importante eh, en el orden de prioridades, ¿cómo evalúan los candidatos a la presidencia? Sobre la base de el mejor candidato, no convence, no lo conozco, es el peor candidato, ¿verdad? Que es otra de las láminas que también ya, ya ha sido pública. ¿Apoya usted la reelección presidencial? Bueno, este tipo de cosas que han comenzado que, que todas las encuestas han preguntado. Pero pareciera ser que pues, a la población muy poco le interesa esto. Pero de todas maneras, este resultado solamente es una. un eslabón más de esa cadena de resultados que hemos venido viendo, en el que por supuesto el presidente Bukele, con eh, nuevas ideas, eh, tendrían asegurado en primera vuelta y con más de... Porque aquí no hemos hecho el vaciado de los votos válidos. Y ahí está la, ahí está la comparativa, eh, maestro. Ahí está la comparativa. Mire, eh, Fuerza eh, Solidaria en la encuesta de la, de la UCA. No aparece. Uh -huh. El FMLN eh, tiene en la de la UCA 2.6, o sea, en la de la Gaviria tiene 2.9, es decir, tres puntos arriba. Eh, Joel Humberto Sánchez en la de la eh, UCA tiene 1.9, 1.5 y sube a 2.7, En eh, Luis Parada. Tiene 0,3 y llega en la de la Universidad Francisco Gavidia 1.1. Marina Murillo tiene la del Indio, tiene 0.2 y allá en la Gavidia tiene 0,6. Y Nayib Bukele tiene en la encuesta de la UCA 61.7 y en la de la Universidad Francisco Gavidia 70. Punto nueve por ciento Bueno, pongamos que la razón no la tiene sigalup no la tiene mitovski uh -huh. no la tiene Sieska, Y que la razón objetiva y científicamente verificable es estas dos encuestas Ajá. Pongamos que así sea Que esta es palabra de Dios, digamos Va, Esta es la verdad, Va. demoscópica, real, objetiva, científica Yo Picardo y la UCA Serrano y, y Picardo, bueno, ok, o Oliva y, y Picardo, ok. Entonces, la distancia entre los candidatos de oposición y el presidente Bukele, o Nayib Bukele, es esa que se refleja ahí, de 1 a 61 en un, en un caso, en el de la UCA, y de 1 a 70 y cuánto, en el caso de Picardo, 70 y Ponela por favor niño, 70.9 ¿70.9? Bueno, entonces ¿cuál es la distancia? El que más tiene en la encuesta Picardo, en la última, el que más tiene es... Sánchez, es Joel. No, chino. Chino. el chino El chino, perdón, chino, sí. casi 3, ¿va? o 3 2.9 Va, 2.9, digamos que tiene 3 Entonces la distancia es de 3 a 70, de 3 a 61 ¡Qué oportunidad! Es el ejemplo del partido que les puse Ya estamos por llegar Cerrarse el segundo tiempo Está por terminarse el partido Y vas perdiendo 50 a 0 O 50 a 3 ¿Cómo vas a emparejar? ¿Cómo vas a remontar? ¿Cómo? Más que partido de fútbol Parece un partido de baloncesto o, o, o sí Un partido que es más, más vertiginoso sí, ¿no? ve, Vas perdiendo 90 a 30 en estas condiciones es las que yo afirmo en que aquí no estamos ante una competencia electoral. Eh, formalmente, sí, claro, están todos los elementos: hay papeleta, urnas, tribunal supremo electoral, observadores internacionales, gente entusiasmada votando. O sea, formalmente estamos en una competencia electoral. Pero sustantivamente, ¿cuál es la competencia? Si esos candidatos con esos números no son viables en la competencia, no son viables electoralmente. Lo que estamos es ante una masacre en términos electorales. ¿No? Es literalmente una masacre. Porque los números no van a ser distintos a estos. Los números no van a ser distintos a esto. Mira, cuando... Eh, Tú compras un boleto de avión para ir de San Salvador a Washington, que es el último boleto que tú compraste, ¿no? Uh -huh. al, al, al aeropuerto de Dulles, me imagino que. Sí, al okay. Aeropuerto Internacional de Dulles. Ok. Cuando compras un boleto, te subes al avión eh, y ya ahí en tu boleto dice, ya se sabe que el avión viaja a San Salvador, Washington sin escalas. Y sales de aquí a tal hora y llegas allá cuatro o cinco horas después. Sí, ¿no? Cuatro horas y media después. Cuatro horas y media después, ok. Entonces sería bien raro, sería bastante raro que subas aquí a ese avión, compraste el boleto, que dice ahí Avianca, o ahí, bueno, cualquier nombre que diga, no dice ahí, vas, montas tu boleto, te sientas pones tus audífonos, ves una película, no sé qué, y cuatro horas después sabes que te vas a bajar en el aeropuerto de Ules, de Washington. Sería bastante extraño que te subas aquí a un avión en esas condiciones y te bajes diez horas después o dos horas después en Argentina, en Buenos Aires. ¿No? O que te subas aquí a un avión hacia Washington. Y te bajes en el aeropuerto Barajas de, de Madrid. Sería... Bueno, eso es lo lógico pues. ¿Por qué? Porque ese vuelo, ese pasaje que tú compraste y que tiene un montón de intermediaciones, que una agencia, que gente que hace bueno, todo eso, los que preparan el avión, los... Eh, torres de control de vuelo, Hay una larga preparación, una serie de datos, objetivos que te aseguran que vas a llegar en un promedio de entre cuatro y cinco horas, vas a llegar de San Salvador a Washington en ese avión. No puede, no puede ser que te subas a ese avión y termines <laughs> en la Cochinchina. No va a pasar, no va a ocurrir. En este caso es igual. Los números con las variantes que presentan. ¿Cuáles son las encuestas que más han acertado en los procesos anteriores? Mitofsky Gallup, esas son. Le guste o no le guste, le guste o no le guste, la UFG dio por ganador a Shafik Handal en la elección en la que participó Shafik Handal contra Tony Saca. Sí. El director de esa encuesta era Walter Raudales en, en ese momento y dio como ganador a Shafik Handal y perdió por casi medio millón de votos. Se lo estaba dando por ganador en la UFG. ¿No? La UCA siempre ha sido más coherente porque ese método hemoscópico lo creó prácticamente un genio, que era Ibisate, ¿no? una cabeza muy ordenada, en un equipo absolutamente a la altura. Ese es el método de la UCA. ¿no? desconfío más del método un poco heterodoxo, un poco a la voluntad o al humor de Picardo de la UFG que es relativamente nueva como el caso encuestadora, ¿no? Uh -huh. El de la UCA es un método ya más con más eh, 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 consistencia, digamos. Pero los números no van a variar. Entonces cuando el chino dice esperen la sorpresa o dice voy a ganar en primera vuelta o Ronald Lumaña dice si esto ya está cocinado si ya estamos dos puntos arriba de Nayib ya ella ya, ya ganó bueno no va a ocurrir no 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 no, no. Eh. No va a bueno, rápidamente, sí. Regresa Seguro, la empresa experta desde hace 44 años en seguros en El Salvador, especializada para los salvadoreños en el exterior, ahora cuenta con su programa llamado Regresa Seguro. Consulten por favor, más información 818-745-4129. Ahora puedes tener un regreso seguro a tu país, El Salvador, con Regresa Seguro. Y bueno, ahí le van a aparecer los números de teléfono de Evolution Rental Service para que renten su vehículo si vienen ahora a... El Salvador para eh, aprovechar, por supuesto, votar aquí en El Salvador y vivir, disfrutar todo este proceso que está en cuenta regresiva de vivir todo el pueblo salvadoreño. Además, el código QR para que también puedan ustedes tener todo el acceso a todos los servicios que Evolution Rental Service tiene para ustedes. Vehículo para cualquier necesidad: montaña, playa o la ciudad. Ya regresamos. Pues ahora esta felicidad que tenemos es por este lo que el presidente Bukele está haciendo, ¿verdad?, para todas las comunidades, eh, porque cosa que no se había visto nunca en ningún presidente. Y ahora pues que ya no tenemos el problema de los mareros, pues ya no estamos con la pena de que vengan y le digan a uno tome el teléfono, le llaman y era para extorsionarlo a uno. Ahora libremente, yo tengo mi tiendita y yo la abro y hasta me voy para adentro y tranquilamente porque sé que nadie va a venir a molestar, ¿verdad? Aquí al final había una vivienda donde habían gemel, unos trillizos eran. Vinieron a sacar dos muchachos y los mataron. Los papás salieron a buscarlos y ya no los encontraron. Que al final acá en un arenal que hay, ahí los habían dejado enterrados a los muchachos. Yo también tuve una experiencia con mi hijo se fue a comprar ahí arriba ahí por San Bartolo y pues como ahí ya eran contrarios allí me lo agarraron a él gracias a Dios este logró salir él de ahí pero sí me lo dejaron lleno lleno de sangre todo él y sin su reloj sin su dinero sin el teléfono pero le doy gracias a Dios que lo tengo todavía ahora estoy muy feliz porque mi hijo puede salir a cualquier lado y no le pasa nada. Decirle que yo por eso le estoy muy agradecida al presidente y que se vuelva a reelegir todos los años que quiera, como les digo, ¿verdad? Muy feliz. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta. Cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero, porque creemos en una democracia participativa, Tribunal Supremo Electoral, modernización, transparencia e independencia. ¡Atención, atención! ¿Estás pensando comprar un terreno? Pues ya no busques más. Lotificación Lucio Luis Turcios en el kilómetro 94 de la carretera panamericana en Mercedes Umaña, departamento de Usulután, es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad. ¿Qué esperas? Llama ya al 6980 9622 para que reserves el tuyo. Ya quedan pocos lotes disponibles. Lotificación Lucio Luis Turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día. Y lo más importante, a un costado de la carretera panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía. No pierdas tu tiempo y llama ya al 6980-9622 y no te quedes sin tu lote en Lotificación Lucio Luis Turcios. Este próximo 4 de febrero, vota por la N de Nuevas Ideas. En San Salvador, vota por Willy Ventura marcando la casilla 12. Sigamos haciendo historia, construyendo el país que todos merecemos. Las cosas como son en Elecciones 2024. Pueblo salvadoreño, tú decides. Cobertura completa de la carrera electoral 2024 por la Presidencia de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. Entrevistas con los principales protagonistas, en donde tu hermano salvadoreño que vives fuera de las fronteras patrias serás nuestro invitado especial. Y gracias al completo patrocinio de Envíos Guatemex, como invitada especial de las cosas como son, la periodista española Elena Berberana quien será parte del staff de análisis de la jornada de votaciones y de resultados electorales. Elecciones presidenciales y legislativas 2024. Pueblo salvadoreño, tú decides. Las cosas como son, plataformas digitales. ¿Tienes problemas legales en El Salvador? Cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador. Bueno, ya como análisis concluyente, maestro, basado en estos sí. resultados, haciendo el vaciado y llevándolo a 100, eh, el presidente Bukele tendría 89.9, es decir, por aproximación, 90% de los votos válidos. Sería, que sería una masacre esto. Ese es el, el dato objetivo en la medida en que se toma en cuenta... Eh, o sea, saca de la ecuación los votos no válidos, pues. Es cuando lo tiras a 100, te da ese número que ronda los 90. Eso es lo que va a ocurrir, efectivamente. Eso se llama masacre. Y quien crea en la encuesta imaginaria de Ronald Lumaña, también puede ir creyendo que lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto en el agua. Pero bueno, si usted quiere creer que el ángulo recto hierve a los 90 grados, bueno, ni modo, pues, o toma un avión, compra un boleto, a ir para Washington y cree que va a aparecer allá en, en Barajas, en, en, en Madrid, en Nairobi, está perdido. Esto es lo que va a ocurrir. Esta es la realidad. Este maestro. Okay. Gracias, maestro. Le Gracias. agradezco mucho este. Ah, tenemos insumos, por supuesto, para lo que va a ser el segundo análisis político electoral el próximo fin de semana, pero es que no van a aparecer en Nairobi <laughs> ni, en ni en Uganda. Bueno, nos vamos. Eh, más, hoy no tenemos radio, pero sí tenemos la noticia del día de las cosas como son y estaremos, por supuesto, en la encuesta que va a ser presentada a las 10 para ver los análisis más amplios que hace el doctor Oscar Picardo, que evidentemente... No pueden decir que es una encuesta que está influenciada o pagada o, o que le está haciendo el favor el doctor Picardo al candidato oficialista, ¿verdad? ¿verdad? Así, es la, así es la cosa. Pórtense bien, ganaderos. Ustedes me conocen, yo soy Josué, estamos aquí por los días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.